este fuerte es el que no pudieron penetrar los franceses. Del lado izquierdo, el monumento al general Ignacio Zaragoza, el cual es mausoleo de sus restos y los de su esposa Rafaela Padilla. Se dice que el general indica su mano hacia el fuerte de Guadalupe, ya que por esta zona penetrarían las tropas para poder derrotar dicho fuerte. La batalla fue un 5 de mayo de 1862 y el general fallece en septiembre del mismo año a la edad de 33. Él fallece al ser contagiado de tifo. Es por eso que su caballo se encuentra sobre tres patas. Cuando los monumentos equinos están sobre tres patas, quiere decir que el personaje falleció a causa de una enfermedad. Si se encontraran en cuatro serían causas naturales, y si estuviera con dos levantadas sería muerte en batalla o por herida de batalla. Del lado derecho, el monumento a Reforma.